Ahorita va a llegar el señor Bustamante, lo que pasa es que le cuesta trabajo disfrazarse de Ponchito. Pero no tarda nada, ¿eh? Permítame. ¿Qué les cuesta? Son 10 segundos de su vida. Los del Atlas hemos esperado 60 años por una copa. Ya no, ¿verdad? 62. ¿Usted lleva bien las cuentas del 51 para acá, 62? Yo nací en el 61. O sea que nunca he visto campeón al Atlas. Ni lo verás, dice un cabrón allá. Mira, mira. Se está poniendo su camisa de las Chivas, ya ven, porque tiene una... Tampoco, pero ya está. Y todos, yo no entendía, allá atrás me decían, espera, tantito, que algo va a ser, que... Pero... No. Tú, o sea, me estabas esperando. Estaba esperando. ¿Neta? Sí, dije, no, se está cambiando. Y así. Sí, por otro, exactamente, muy bien. Bueno, pues, ¿qué? ¿Ya comenzamos de una vez o qué? Claro. Pues, ¿de qué se trata este asunto? Es de un libro, mira. Bueno, efectivamente, esa es la razón que nos reúne. Bueno, primero, muy buenas tardes a todos ustedes. Este lépero no había dicho nada. Yo sí les doy las buenas tardes a todos ustedes. Como esta es una cosa más, digamos, pues de un carácter más intelectual, ¿verdad? Mi querido, me voy a poner unos lentes. Les voy a decir por qué me voy a poner lentes. El otro día estaba, hoy es sábado, esto fue el martes. Estaba yo platicando con Carlos Fuentes y me dice... En la Ouija. No, estoy güey, pero no tanto. En la Ouija, se hace lenta la plática porque letra por letra. Hola, ¿cómo va? Muy interesante siempre. Y le digo, maestro, ¿cómo podría uno tener como carácter así que parezca uno intelectual? Y me dice, ya no me acuerdo qué me dijo, pero el caso fue que me voy a poner lentes porque eso primero permite que yo los pueda ver mejor a ustedes y ya te da un carácter como de intelectual, cosa que tú no tienes porque te operaste, compadre, pero yo sí. ¿Por qué razón me encuentro yo el día de hoy aquí? Simple y sencillamente porque no tienen un micrófono que sea de... ¿A quién le pregunto? ¿Que me pueda yo poner de pie? ¿Sí? Muchísimas gracias, hermano. ¿Qué más veces? Está mejor. Bueno. Sí, es que así... Digo, para que se den taco de ojo. No, no es cierto, no. No, es que... Lo que les quiero decir es que justamente, si me permites, Trino, la razón, les quiero dar la razón por la cual me invitaste a mí y se decidió hacer la feria del libro en estas fechas que yo sí podía. Que yo sí estaba libre y toda la cosa. Antes que otra cosa, es una pena que el Atlas, compadre, haya sido adquirido por TV Azteca. Ahora es cuando tienes buena coartada para dejarle ir al Atlas, compadre. Si le sigues viendo al Atlas es porque es de corazón. ¿Le vas a seguir viendo al Atlas? Por supuesto, por supuesto. Aunque el entrenador sea mi sueño, como tú pusiste. No te importa, vas a continuar. Adelante. Eso se llama... ¿tú has visto campeón al Atlas en alguna ocasión? No, ahorita le decía a una señora que me decía que lleva 62 años sin ser campeón al Atlas. Ahorita justamente sí. Salió el tema. Salió una señora. Pues es una cosa. Bueno, pues esperemos que próximamente sí sea, como tú dices, aunque sea en pagos chiquitos, pero que logren hacerse. Se los digo porque esta es la última film que va a haber tal cual la conocemos. Sí, TV Azteca acaba de comprar la film también. Ahora la FIL va a ser Feria Internacional de Licuadoras. No hay que dejarnos, pero para adelante. ¿Cuál es el problema que les quería yo tirar a todos ustedes?
El día de hoy, damas y caballeros, ustedes lo saben muy bien, pues este Trino pensó que yo era, pues, alguien alguien que podía funcionar para hacer la presentación de su libro, Danos ese hace que, pues he tenido la oportunidad de conocer el mundo, he andado en muchos mundiales, muchas olimpiadas, ya últimamente ya no me llevaron esos gandallas, pero de todas maneras, de puro coraje les quité un muñequito de ventrílogo que se llamaba José Ramón, ya se los quité, ya tampoco lo pueden usar. El caso es que, efectivamente, he andado yo por muchas partes, he llegado a ser, tú lo sabes, Trino, participaste, he sido yo también mangate de los medios de comunicación. Llegué a tener un canal de televisión que se llamaba Pochilesión, después un canal de humor que transmitía las 24 horas, ya chupó faros, ya ni lo busquen, ya chupó faros. La razón por la cual chupó faros fue por la competencia desleal. Surgió otro canal de humor que también transmite las 24 horas, que es el canal del Congreso, ¿verdad? Entonces, ya no. Ahí ya. Ya no, ahí tienen ya 500 comediantes nuevos. Qué bueno que aplauden, porque con sus impuestos ustedes son accionistas de ese canal. Bueno, pero el caso es que decidí poner un centro de asesoría. Con todos los conocimientos que yo tengo, decidí, y también un poco Trino me decía, éntrale Conchito, porque tú lo sabes muy bien. Entonces puse le he llamado yo, pues es el sistema organizado de Conchito para la asesoría política, que por sus siglas es el SOPAPO. El SOPAPO, ¿verdad? Que pues ayuda a los políticos, a quien necesite algún tipo de asesoría, pues a entrarle. Nada más para que se den un quemón más o menos de lo que he logrado. ¿Quién me ha solicitado asesoría? Bueno, ¿sabes quién? Bueno, Peña Nieto, antes de que fuera presidente, creo que fue en esta misma mesa, güey. ¿Se acuerdan? Sí, ¿se acuerdan? ¿Te acuerdas que vino a presentar el libro que le escribieron y la onda y no, y siempre hay mal horas, ¿te acuerdas todos de esa manera, no? Entonces que abarque un mal hora por ahí, que díganos que tres libros que le hayasen marcado en la vida, ¿te acuerdas cuál fue la onda así de? No. Ahora, fíjense bien, cuando vuelvan a ver el video, que van a llegar a verlo, fíjense bien, lo que él estaba acá con la mano que tenía acá abajo, estaba haciendo algo, vean. Me estaba mandando con su strawberry, me estaba mandando un mensaje a mí, güey. ¡Órale, güey! ¡Dime un libro que te haya marcado en la vida! Y yo, puta, buen árbol se arrima este güey. Sí, no, el único que me ha marcado en la vida fue que como a los 9 años mi mamá me pidió que bajara del anaquel el directorio telefónico, güey. Y se vino con todo y anaquel y me marcó para toda la vida. 3 puntadas, aquí tengo y la onda. Directorio telefónico, desde los 9 años lo estoy leyendo, todavía no lo acabo. Es muy complicado. Es el capítulo de los García, güey, es de este tamaño. Luego dicen que vienen los Hernández, luego los Ramiro Zuluaga, o sea, parece novela rusa llena de personajes, güey, que haces bolas. Bueno, una locura. ¿Quién más me ha pedido asesoría? Me pidió asesoría el Baster Gordillo. Cuando tenía la bronca antes de entrar al Frescobote, que nunca verga. Conchito, ayúdame, por favor, estaba leyendo. Ayúdame, Ponchito. Ya ves que. ¿Te acuerdas cuando estaba leyendo lo de la enfermedad que, ¿te acuerdas que estaba diciendo? Que también está en el YouTube. Que decía, la AH, la enfermedad de la HN. AHL. Que llegó un güey y le dijo, ya hay vacuna, ya ni lo diga, o sea, ya. Ella me mandó, ¿te acuerdas, Trino, que te lo comenté? Me mandó documentos, que por favor, que por el internet, que yo lo recibiera, y algunas fotografías de ella dando clases, güey. O sea, todos los documentos sí llegaron, las fotos no, porque las paró el antivirus, pero decidí cambiar, dije, la política, ese rollo, no está chido la onda, dije, hay que traer, hay que reincorporar los valores que tenemos mexicanos. Y digo que no nada más en nuestro país, porque hay algunos mexicanos que de repente se van a chambear a otro lado, porque no, como que no agarran la onda de alguna oportunidad y la onda. Entonces hice, por si quieren incorporarse o inscribirse aquí a la salida, algo que se llama el sistema de repatriación e incorporación
de nacional de temas olvidados, que por sus siglas es el Sirenito. El Sirenito, con eso te acuerdas, no se te olvida, ¿verdad, mi querido Trino? Y esa es la onda. A ver, valores, cosas chidas, fundamentales para nuestro país, para seguir atorándole, porque hay mucho y muy bueno en México. Antes de proceder a hablar justamente de uno de esos valores que yo he recuperado e integrado, tengo otro ejemplo que todos van a conocer para que se den cuenta de lo que están haciendo. ¿Cómo se llama este güey? Es mexicano, güey, pero está viviendo en el gabacho. Este, el de los perros, güey. El que amaestra perros. Sí. ¿Cómo? César, exactamente. Siempre traigo a mi asesora científica aquí, vale. Gracias. Ese, César, sí, perdón, ¿quién es ese canal? César Millán. Es de Culiacán, Sinaloa, ese canal. Sí, claro. Sí, tú lo sabías perfecto. No, claro. Se ha fijado, qué cosa tan simple, qué concepto tan... Ese carnal, mira, allá le dicen César Millán. ¿Cuál es la onda? Tiene su programa de tele que se llama el Amaestrador de Perros. El Encantador de Perros, que todavía está más caliche. El líder de la manada, güey. No. Mira, una viejita de Wichita, ¿no? Señor Millán, yo tengo una perrita. Cada vez que le voy a poner la correa, se pone como loca. Cosas que pasan en cualquier familia, ¿no? Ya saben ustedes. Para forzosamente darle aquí vuelta como lo del libro. Y entonces ves el video de que va, la ruca le va a poner la correa a la perrita. Se deja ahí la ruca contra la perrita, así de... La perra, ¿cómo no se va a espantar, güey? Le va a poner la correa y la perrita... Se pone como loca, güey. Entonces ya se abre la toma, güey. Y ves que es una chihuahueña que la tienen vestida con tutú de bailarina. ¿Cómo va a querer, Trino? ¿Cómo va a querer, Chema? ¿Cómo va a querer salir a dar la vuelta vestida así? La carrilla del bulldog de la esquina, güey. Se la va a acabar el afgano de dos cuadras. No quiere, güey. Entonces, como loca. O sea, ahí está nuestro compatriota. Acá, checando, güey. Es que se peina como huesito de chabacano el güey, así la onda. Oh, sí, permítame, la psicología, hay que demostrar quién es el líder. Se el güey agarra, checa ese ruido, güey. Está en vivo, no hay cortes. Ahí él agarra la correa, se deja ir contra la perrita y también la perrita. Y este güey lo único que le hace es. La perrita, a ver, ¿qué? Le pone la correa, se la lleva, se deja venir el bulldog de... El afgano... Oye, güey, tiene programa en el Animal Planet, güey, ahí en el... No manches, güey, que es el que le hace la competencia al canal del Congreso. El Animal Planet, güey. No manches, güey. Yo llevo 30 años haciéndole a la perrada en el cine para que me dejen ver la película, güey. Nadie me ha dado programa ni nada, güey. Algo tiene ese güey. Señoras, nos lo vamos a traer a México de regreso ese güey. Nos lo vamos a traer porque el domingo. Qué comida familiar, señoras, ¿no? Llega la suegra y ve la pasta que hay de comer. Ay, mi hijo es un príncipe y yo siempre le da... Aquí la pasta la compramos en su mesa, güey. Y el queso es de polvo, güey. O sea, no esté molestando. Que los impuestos, los diputados, vamos a subirlo. Bueno, dado ese caso, yo digo, bueno, pues vale la pena rescatarlo. He decidido traer a este caballero y a este niño este día. He decidido venir, Trino, para incorporarte al Sirenito. Siempre y cuando el aplauso del distinguido público crea que vale la pena que te debo entregar a... Para que vean lo que hemos logrado, fíjense bien. Ahorita vamos a pasar ya directamente al libro, no te creas que... Aquí en este sobre que está cerrado y lacrado con la baba de no sé quién, dice claramente aquí...
predicción de Ponchito. Atención, por favor, lo voy a poner de este lado, señor, para que ya no digan que ya este güey ya lo agarró. Ahí está. ¿Estás de acuerdo? Ahí va a permanecer esta predicción que acabo de hacer. Aquí va a permanecer. Cuando termine esta presentación, se verán asombradas y asombrados. Pero muy bien, mi querido Trino. Yo quisiera que ahora tomaras un poquito el micrófono tú, carnal. Yo me tengo que ir a presentar otros dos libros. Pero, ya no. Y que nos digas, ¿por qué esta onda que dice, viva la familia? Lo primero que ves es, viva la familia. Ahí está, vale, hermano. Gran fotógrafo este canal, ¿te acuerdas, no? Lo conocemos muy bien. Desde hace mucho tiempo lo conozco. Gran fotógrafo, hace dos semanas le sacó la foto un muerto, le salió movido a mi hermano. No, Alejo, tú ves este libro, lo primero que ves es que dice, ¡viva la familia! Pero te arrimas, te acercas y abajo dice, pero bien lejos. Oye, la familia es la célula de la sociedad. ¿Tú quieres la célula lejos? Lo que pasa es que yo vivo ahora en Chapala, está muy lejos. Entonces, para los zapatillos eso es pues lejísimo. Porque aquí... Bien, con eso concluye la presentación del libro. ¡Ese! No, la neta es... Bueno, esa es la explicación. No. La neta es que, obviamente, pues cada quien tiene una familia, ¿no? Entonces la familia pues es padre porque pues, te toca de sangre, ¿no? Pero pues de repente tú eres familiar de Raúl Salinas y dices, pues, ¿no? Sí, está cabrón que viva muy lejos. También. Que fuera de no de sangre, sino de... ¿Por qué dices que si eres de sangre? De sangre, pues que es tu... Ah, que te toca. Sí, o sea, que te toca, es una sí. Cosa del ADN, te tocó y... Exacto. Pero luego tienes familia que es... Que política, son como, lo que llaman. No. Familia como que son como tus hermanos. Pero no son tus hermanos de verdad, o sea, como tú, por ejemplo, en mi carnal, como gente que trabaja en una empresa, y todo el día están viéndose y se hace como una familia, por ejemplo, no, ves menos a tu familia de sangre y tienes una familia de tu empresa que está trabajando, por ejemplo, en IBM y la chingada, entonces ya tienes ahí a tus cuates y te haces un... El teclado, es hermana. Bueno. La pantalla, o sea, te haces... No, y entonces, a veces es muy bonito porque luego hay familiares un poco como molestos que dicen, oye, pues, a ti que te va bien eso de que unas Andrés gusta más, no tienes que me presten dinero, ¿no? Entonces digo, no, la neta, pues no... Ya se lo prestó todo Slim, ¿no? Entonces dices, qué padre verlos, por ejemplo, en Navidad y luego ya los vuelves a ver hasta la otra Navidad, ¿sabes? Eso es lo chido, porque luego viven, ¿no?, en Chicago, pues se fueron, no tienen papeles, pues como regresan, tú no puedes ir para allá, Entonces, es bonito saber que tienes como una familia. Pero de lejos. De lejos. Y, sí, muy bien. Y digamos que de eso se trata un poquito, no, como anécdotas que pasan que tienen que ver con la familia. Tiene que ver como cómo ha cambiado el núcleo familiar, por ejemplo, en los últimos años. Por ejemplo, en la familia de los 50, si se acuerdan los anuncios en los 50, era los de generación nuestra, pues, que toda era la familia, que entonces la señora en su casa, pues cocinaba, esperaba al marido, regresaba el marido de traje, esperaba el niño, estaba vestido de cowboy, viendo la televisión con una pistolita, y esa es la familia con la niña, el niño, la mamá y el papá. Y ahora la familia ha cambiado muchísimo, ahora hay papás, familias donde las mamás son dos, o la familia de Ricky Martin. ¿Tú sabes que Ricky Martin, por ejemplo, tiene dos mamás, Ricky Martin? No, que Ricky Martin tiene, o sea, tiene una familia y él es el papá junto con su marido, digamos. Sí. Tiene una familia, entonces tiene unos chamacos ahí y entonces es una familia. Y, sí. Y hay familia de dos chavas, por ejemplo, hay familias donde está la madre soltera que es la que provee y no necesita marido. Hay familias donde la mujer la que gana más y el marido gana menos, pero pues no pasa nada, o sea, ya cambió ese rollo. Entonces, la manera como vemos la familia ha cambiado en los últimos años. Sí, sí. ¿No? Ahí tengo un ejemplo, por ejemplo. A ver, ejemplo. O sea, sí. A mí no me ha quedado muy claro. A ti te quedó lo de las dos mamás. O sea, realmente, Guadalajara, qué bueno que nos vivimos aquí en Guadalajara, no es en Chapala, pero Guadalajara es una ciudad muy mocha. Entonces, de repente... A ver, ¿Guadalajara es una ciudad?
Muy mocha. Ah, muy mocha. Muy mocha, sí. ¿Que le faltan pedazos o cómo es la... No, no, ya sabes, con muchos testigos, amo cerrada. Cosa religiosa, digamos, sí, muy acendrada. Exactamente. Entonces, pues no, que... un amiguito de Chema, ¿no? Que lo invita a su fiesta y las ideas y todos los papás me dicen, oye, ¿vas a dejar ir a Chema a esa fiesta? ¿Que no sabes que esos chavitos, pues, tienen dos mamás? ¿Qué? Pues la bronca va a ir a una fiesta de cumpleaños, ¿no? Sí. Y entonces yo digo, a mí me dará miedo que Chema se fuera con un cura, porque entonces ahí sí están... O sea, al menos los otros ya salieron del closet y dicen, bueno, pues somos así, de, ni modo que porque ya vayas a la fiesta ya eres... ¿No? Entonces ese tipo de cosas pasa mucho aquí en Guadalajara. ¿Sí, está, sí, sí, pasa mucho, ¿sí pasa mucho aquí? No, allá en... ¿El DF no? No, allá no, fíjate, allá no. Eso que dices de que un cura lleve a su hijo a la fiesta, o sea, ¿cómo? Eso no se ve, o se hacen güeyes, yo no lo sé, güey. Pero no lo he trasladado. Pero bueno, eso y más maravillas como esa encontraremos aquí en... En viva la familia, viva la familia. Ya sabemos, sí conocemos. ¿Cuántas veces he estado aquí presentando libros tuyos y toda la onda? Mira, y nunca he visto uno autografiado, una cosa así que diga, toma, gracias, Ponchito, y no. Pero no vengo a echarte en cara eso, no obstante que de repente me dices, no te siento a ti como de tu familia, y yo digo, ya estoy viendo, ya estoy entendiendo. Ojalá yo tuviera dos mamás, güey. Pero el caso es que, a lo que voy, conozco, ya entendí, digamos, un poco el intríngulis, digamos, sí, de cómo sí. Es. Sí, sí, pues es hablar un poco de cómo te enamoras, por ejemplo, de una chava, cómo luego te casas, y luego vienen las terapias, porque luego tienes broncas en la familia, y luego vienen los hijos, cómo vas a crear... ¿La terapia es para qué eran? ¿Para tener hijos? No. Ah, terapia de pareja, no, para que llevarnos bien. No, ya sabes, luego ahí ya hay como unas tendencias de que ahora damos terapias de familias, ¿cómo se llaman estos? Sí, las ella sabe. Las constelaciones familiares. ¿Las familias qué? Constelaciones familiares. Entonces vas a una terapia. ¿Como el canal de las estrellas o cómo es? ¿Constelaciones? ¿Constelaciones familiares? No, que vas a una terapia. De Jaime Maussan, que vienen de otro, de las Pléyades. No, vas a una terapia de... la noche, algo sentí, te nace un chamaco con cuernos y eso no... Te vas a una terapia de constelación familiar y donde la terapeuta se fue a Cuernavaca hace cuenta 2 semanas y ya es terapeuta y regresa ya. No, pero es de constelación familiar. Entonces va la familia y te dicen, por ejemplo, tú, ¿no? No, pues tus antepasados ahí son catalanes, pero hubo uno y el papá de tu papá, pues, se suicidó, ¿no? Entonces... Antes de que nacieran sus hijos. Entonces dices, ¿y cómo estoy yo aquí? Okay. No, entonces, y eso me viene a... Ella dice, aguas, porque ahí viene en el... ¿Puedo tener instinto de suicida? No, seas... Entonces dices... Pues está de nabo, porque todos nuestros antepasados fueron changos y la onda... y eso nos puede de repente darte así el... A tragar plátano, ¿cuál es la onda? ¿No? Por ejemplo, es un tema, las terapias. ¿Cómo las redes sociales... ¿Eso está aquí? Está ahí. A ver... ¿Cómo las redes sociales, por ejemplo, han roto parejas? Por ejemplo, han tronado parejas porque tienes una novia y dicen, no, pues estoy muy enamorado de ti. Sí. Oye, me voy a estudiar a París 6 meses, pero tú le caes luego y sí, mamacita, ya tengo el boleto para 2 meses. Y luego ya a las 2 semanas que se fue, ya dice ahí en el Facebook de ella, saliendo de una relación. Y dice, ah, cabrón, ¿cómo? Ya, ella le pone ya saliendo de una relación. Y tú no te enteraste y entonces ya hay fotos de ella con un francés, acá, ¿cierto? Y ya... Te enteras por las redes sociales. Pero no sería un centro nocturno que se llamaba de relación y ella viene saliendo de una relación y ya piensas tú mal. Eso es como ya también de pensar mal, ¿sí? Hay parejas que se divorcian por un like. ¿Cómo le ¿Por pones? ¿Un qué? ¿Por un like? Like en Facebook, ¿no? ¿Por qué le pones like a esa perra? Y la, o sea, de cantar. ¿No? Digo, hablando de los perros, ¿no? Le ponen, se divorcia porque le ponen like a una. Deja ver cuánto tiempo tenemos. Sí, quiero ver porque dijeron que no nos colgáramos mucho, que por qué.
Ah, sí, cierto. No, tenemos todavía, no se para. Es que quiero hacer el experimento, compadre, pero no, claro, pero claro. La neta, lo que me estás diciendo está interesantísimo. De que te vas a Cuernavaca y regresas y haciendo psicoanálisis de constelaciones, eso está buenísimo, eso está... Y si te fueras a Torreón, por ejemplo, regresarías haciendo tu... También, comiendo machaca. ¿Algún otro ejemplo así que podamos encontrar en el... Claro, viene por ejemplo, ¿cómo crean tus hijos? ¿Cómo de veras los chavitos tienen otro...? ¿Cómo crear o criar? Criar, no, crear no viene, no, es como criar. No, entonces las... Tendría un exitazo, digo. Criar. Sí. ¿En qué posición Chema salió? No, Chema, por ejemplo, salen chistes, que Chema es el protagonista, ¿no? Y yo me doy cuenta que ahora los chavitos, todos los chavitos, no les tienen ya miedo a los zombies. Ya no les tienen miedo, como te acuerdas nosotros. ¿A los zombies? A los zombies no les da miedo porque ya juegan en el iPad Plantas contra Zombies. Ah. ¿No? A los vampiros. Porque los venden secretarios generales de un sindicato o algo. Ah, pues es normal, ¿no? Es una cosa, ¿eh? A los vampiros. Aclárale, Chema, por favor. Me olvidó decir que hay un juego que se llama Minecraft que salen zombies. Ah, muy que bien. No le da miedo. Pero entonces, el rollo es que a los chavitos ya no le dan miedo los monstruos que nos asustaban. La señora que inyecta, los zombies, no, los vampiros. La señora que inyecta. Claro, yo tenía miedo a Doña Luz, la que inyectaba. ¡Ay, era Doña Luz! Sales corriendo, ¿no? La que inyectaba. Unas pinches jeringas así que las ponían a hervir y luego te inyectaban. Sí, ¿no? Sí, sí. ¿Se acuerdan de eso? Que había una sola jeringa para toda la familia. No, hierve. Y una sola aguja, güey. 14 años ya cuando te la ponían bien Roma era como encajarte un charpi, güey. ¿Cómo no te iba a dar? Pero bueno, ¿cómo se llamaba ya? La señora Doña Luz, la que inyecta. Doña Luz la que inyecta. Ahí viene la luz y... Okay. ¿Y cómo ha cambiado también la onda de los adolescentes que dicen, yo sí quisiera ser vampiro? Porque pues claro, Crepúsculo, pues todos son guapos, una casa, ¿no? Les da por el Crepúsculo. Sí, ¿no? claro. Por la novela que ha sido muy exitosa. Sí, yo digo, no manches, yo me cagaba cuando veía las películas de Germán Robles, de que salía de vampiro. Hermano, por eso veías la tele solo. Pues. Yo no creía cosas así. De Germán Robles, exacto. ¿No te daba miedo Germán Robles? ¿Cómo no? Pero ya no les da miedo eso, o sea, ha cambiado hasta la manera de cómo los niños ya, a los miedos, ya no son los mismos. ¿Pero qué les da miedo ahora? ¿Tú sabes? Pues, ¿qué les da miedo? ¿Ustedes saben de algo que les da miedo? Usted dígame, ¿sabes? Laura les da miedo que se vayan a morir ellos. A mí también. Sí, eso les da miedo morirse. Que se vaya al internet. Ese ha sido un miedo de como de toda la vida. ¿Quién más dijo algo? Que se vaya al internet. Sí. Que se vaya al internet. Eso. Sí, es cierto. Al internet. Sí, es cierto. Se me fue el chat. ¿Alguna otra cosa que creen que les da miedo a los niños ahora? Hacerse atlistas. Hacerse atlistas, exactamente. Pavor. Bueno, está bien. Les digo, porque a mí me gusta que sea una cosa democrática y que todo el mundo... Eso tiene que ver con el experimento que vamos a hacer un poquito más adelante. Y entonces ha cambiado lo... Ha cambiado eso. Pero ahora para demostrar que soy... que tengo una familia cercana y demás. Hoy quiero que tú, por favor, le regales a mi hermana, que es su cumpleaños, y a mi mejor amiga Silvia, un regalito, porque es su cumpleaños el día de hoy. Entonces le tengo... Como cosas de la familia, digamos, como... Claro. Como esas cosas que te dan un oso de la fregada cuando es de tu familia, ¿no? Dos pastelitos, porque es cumpleaños de... ¿De quién es cumpleaños? De Ana Paula, mi hermana, y de Silvia, por favor, se ponen. Levanta la mano. Todos a la fiesta de... Bueno, pues ahora vamos a la despedida de soltero de mi compadre. Muy bien, muy bien.
Muy bien. Pues alguna otra cosa personal que quieras que peleemos la onda. ¿Quieres que hablemos de los golondrinos que tenías en la axila? ¿Alguna onda que quieres que ventilemos aquí públicamente o algún otro? No, oh, qué buena onda. Muchas felicidades. ¿Y qué forma tan cultural de veras de amigo, ¿no? Familia. Oye, ¿y dónde pasaste tu cumpleaños? Ah, yo en la fiel. O sea, en la fiel, o sea, fue mi cumpleaños, ahí está bien padre, te lo organizan, vienen muchos escritores. En vez de romper la piñata, rompes la estructura literaria. Y así está muy bien. Te traen a Ponchito. Trino te da un pingüino, Marinela. Muy bonito, muy bonito. Bien. Ha llegado el momento, sabedores, de que tú te nutres, mi querido Trino, de lo que pasa cotidianamente, de lo que vas viendo, lees, ves la tele, las noticias, te enteras, de lo que platicas. Yo sé que eres muy conversador, que te gusta mucho escuchar a lo que la gente te platica. Por supuesto. Ese rollo, sí. Por eso, ahora que les vaya a firmar su libro, Trino, que va a ser en un rato más la firma de libros, cada firma que le pidan, platíquenle algo que se lleve 10, 15 minutos, una onda así. Él lo llena mucho, le agrada mucho el rollo y los va a escuchar, lo ha prometido aquí y nos da mucho gusto ese asunto. Bien, ahora mi querido Trino, como sabemos, y ya ves que eso es muy bonito, te voy a dar una hojita en blanco. No nos hemos puesto de acuerdo, como dicen, ahí está. Traes ahí plumón y toda la cosa. Muy bien. Ahora, si les parece, yo me voy a bajar un poquito al público, ¿me entiendes? Me voy a... me voy a ir un poco donde está el público. Ajá. Y este lo voy a cambiar. Acercarnos el peor ángulo, ¿me entiendes? Esa es la onda. Y le voy a pedir con el micrófono que digan, fíjate muy bien, mucha atención. Tú vas aquí a acabar haciendo un dibujo de una familia, pero esa familia la vamos a crear todos. Y tú, como si fueras un medium de esos que les hablan de... Tú vas a lo que digamos nosotros, sí, ¿no? lo digo más poquito, y vas a crear una familia con ciertas características, ¿no? Primero vamos a ver nada más cuántos miembros de familia, ¿no? Y la vamos haciendo, y si te parece bien, luego esa caricatura tiene algo que ver con una predicción que yo hice, a ver si sucede, ¿no? Muy bien. Acá, por cierto, te voy a dar un sobre, acá está. Pero ahorita, ahí está tu papel, ¿estás de acuerdo? Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, compadre. Alguien que quisiera dar, pues, algún miembro de familia, acuérdense ya lo que dijo Trino, que ya las familias ya no importa, puede ser una calabaza y un chayote, ya puede ser lo que sea, ¿no? Una pecera y una chancla alzada. ¿Hay alguien que quiera decir el primer miembro de familia, de una familia? ¿Alguien quien sea que lo quiera decir? ¿Alguien por aquí? Usted, caballero, que se ve que es muy animoso. ¿Su nombre cuál es? Armando. Armando, muy bien. Armando familia. O sea. Muy bien. A ver, usted. Sí, los abuelos. Los abuelos. Es cierto, porque como tú dijiste, ya te dijeron que si tenías unos antecedentes ahí. Una cosa muy rara que dijiste, que se te suicidaron. Pudieras dibujar un par de abuelos. Que pueden ser dos hombres, dos mujeres, dos curas. Yo no sé lo que dijiste, compadre, porque dice cosas muy raras. Voy a pasar un poquito para irme un poquito más. Ay, güey. Voy a llevar la tele de letra. ¿Usted, caballero, quiere decir algo? ¿Su nombre cuál es? Guillermo. Un miembro. No, tampoco te claves mucho, ¿eh? Haz unos dibujitos. Ya. Porque yo dibujo bien gacho, pues no más. ¿Algún miembro de familia? El Sancho. No es de la familia, pero... Pero acaba aportando. Exactamente. Tiene usted razón, caballero. Dígame usted, Leopi. Dígame. Las suegras. Muy importantes. Somos muy importantes. Exactamente. Efectivamente. Las suegras, entonces. Sancho, disculpe que la haya pasado. Me va a sacar foto de que ponerme guapo, exactamente. Sancho, suegra, ¿usted iba a decir algo? Los hijos. ¿De quién, oye? Los hijos de ese matrimonio. Porque luego hay hijos de una tía que también viven ahí, ya sabe que, como decía Gila, un señor de café que lleva viviendo toda la vida aquí, nadie sabe quién es. Los hijos, ¿cuántos hijos cree usted que debería haber? Dos. Hoy dos. Y para mañana, ¿cómo anda? Entonces ya llevamos. El Sancho, buena participación. ¿Su nombre cuál es? Connie. ¿Con? Connie. Connie.
con hijos, exactamente. Tony, con hijos, efectivamente. ¿Su nombre no se lo pregunté? María Elena, ella habló de la suegra. ¿Usted quiere decir? Sara, bueno, mi nombre es Sara. Quería yo decir que el principal pues es la mujer, ¿verdad? La esposa, digamos, por llamarla, la cónyuge. ¿Cómo les gusta a ustedes que se les diga? Porque luego dicen, mira, te presento a mi esposa, te presento a mi mujer, ella es mi pareja. Mira, te la presento a ella. ¿Cómo quieren que...? ¿A ustedes cómo les gusta que se les diga? ¿Esposa? ¿Ah? Mi amor, dice usted bonito. Pero eso de mi amor luego se anda diciendo por todos lados. Correcto, entonces, la esposa que no habíamos avanzado, ya está. ¿Podrías irlo enseñando nada más para que se vaya...? Aquí van los abuelos, va el Sancho, van los suegros, van los chamacos y ahorita estaba dibujando a la señora. Correcto, nada más deja ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué es los dos bolitas de arriba que son? Es la señora, todavía no la acabo. Ah, yo creo que era el Sancho bajando la escalera. Exactamente. Ahorita, usted, dígame, ¿su nombre cuál es? Mónica Montaño. Mónica Montaño, muchas gracias. Y díganos, ¿qué miembro de familia cree que hace falta? La hermana desmadrosa, borracha y que le entra todo. Okay. Traerá una foto de usted para ponerla. Para evitarle hacer el dibujo. Muy bien, una hermana. Hermana, pero ¿hermana de quién? O sea, de ustedes, no. Es hermano, una de las hijas. Una de las hijas de la familia, porque siempre la más desmadrosa. Ok. Pero es mujer. Ok. Entonces, una chava súper acá. Ya está. Por acá, a ver, caballero. La mascota. ¿Podría su nombre cuál es? Eric. ¿Podría usted hablarnos de la mascota? Esto es muy importante para el sobre que yo tengo ahí. Le voy a dar, fíjese, para que vean que no es la... Le voy a dar 5 opciones de mascota y usted la escoge. La típica. Perro, gato, canario, lagarto y gallina. ¿Cuál de esos cree usted que podría ser la mascota? Completamente a su libre decisión. Yo tengo un gato que se llama Tilín. El gato. Un gato, hermano, el gato Tilín. Nadie le pidió el nombre, la onda, pero él dice que él. Que él tiene un gato que se llama Tilín. Pues adelante. Entonces, le di 5 opciones, ¿verdad? Le dije que había 5 opciones y él escogió el gato. Por este lado hay alguien que usted, caballero, quiere decir algo, dígame. ¿Su nombre cuál es? Eric. No eres el mismo güey de allá, es el mismo güey. El hermano que siempre molesta a los pequeños. Ya está. El hermano que pellizca al chico, exactamente. Que molesta a los pequeños. Vamos a ver. Haría falta. Uno, dos. ¿Cuál es el Sancho de esos? Este es el Sancho y el marido, ¿cómo está? Ok. Ya con eso. ¿Verdad que ha cambiado la familia? Es qué bonito, hermano, esto es una especie, ¿cómo le podríamos llamar a este rollo? Imagínense, nosotros acabamos de crear una familia, háganse cuenta, espermatozoides, así una onda salvaje y la onda de veras, y se creó ahorita una familia, dígame usted, señorita, gracias. Sí, chula, nomás que salgo más tarde, ¿eh? Exactamente. Dice que te quedan 5 minutos que concluyas. Bien, algo muy importante, Trino. El nombre de esa familia es la familia que, ¿cómo le podríamos llamar para concluir? Y le vas a poner, por favor, familia Bustamante. No, ¿cómo Bustamante? Una cosa, otro apellido, otra, o otra cosa rara, la familia que, guerra, leal, la familia guerra, un par de cosas más que digan. ¿Orrantes? ¿Orrantes? Uribe, ok. Les voy a dar 3. De 3 ya porque necesitamos concluir porque nos dijeron que nos quedan 5 minutos. Pero aquí viene lo más importante. Se llama la familia, voy a dar 3 apellidos muy normales. López, Pérez y García. ¿Les parece bien? López, Pérez y García. Por aplausos, fíjense bien lo que estoy diciendo, ustedes lo van a decir. La que más aplaudan esa va a ser López, Pérez o García. Aplauso para López. Aplauso para Pérez. Aplauso para García. ¡Oh!
ahí, sobre. La neta, no sé qué opinarás. Ganó García. Entonces ponle familia García. Conste que ustedes seleccionaron el nombre de la familia, el apellido de la familia García, los miembros, la mascota es muy importante. Ahora, fíjate bien. Mucha atención, por favor. Tu atención todos, nada más una. ¿Qué va a pasar ahorita después de esto? Vas a firmar. Voy a firmar libros en. ¿Dónde? Módulo de firmas en la parte internacional. En las 2 horas. Muy bien. 2 horas, Benito. Mucha atención, atención por favor, podrías tomar el sobre ya para que. Sí, señor. Pero así con toda la limpiedad para que se vea que no hay absolutamente nada. Fíjense bien. ¿Cuántos miembros de la familia hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y el gato, 10 miembros de familia. Se llama la familia García. ¿Están de acuerdo que esto lo decidimos todos, completamente entre todos, medio al azar? Estamos completamente de acuerdo. Atención, Trino, porque esto va a ser sensacional lo que va a suceder. Te voy a pedir, yo me alejo para que no digan que. Te voy a pedir, Trino, que con toda la libertad abras ese sobre. Ok. Lo voy a romper porque está. Sí, está pegado con baba de. Vete a saber quién. Adentro hay un papel. ¿Lo podrías? Sí, señor. ¿Lo podrías sacar y leerlo, por favor? ¿Qué dice? Hasta que se me hizo tener un cartón de Trino. Muchas gracias, Ponchito. Vamos a firmar libros de 7 a 9 de la noche en el módulo de firmas área internacional. Agradecemos a la gente que se va afuera. Fueron más de 200 personas que son familiares míos que no nos dejaron entrar, pinches ojetes. Gracias a todos. Nos vemos ahí para firmar libros.